avenida Álvaro Obregón, donde este día finalmente ya abrió sus puertas lo que son la oficina de defensa del consumidor, zona nororiente. Esta oficina abre hoy luego de muchas peticiones de los ciudadanos, debido a que para presentar una queja contra una empresa que falle en el tema de servicios o contratos, pues tenía que trasladarse hasta la ciudad de Reynosa, que era donde estaba operando la otra oficina, y esto pues implicaba tiempo y dinero, y muchas veces la ciudadanía optaba por mejor desistir ante trasladarse a aquel lugar y esperar a que se le diera seguimiento a su denuncia. Pues finalmente, ante la petición ciudadana, esta ya abre aquí sus puertas, lo que estamos viendo, este edificio del PRONAF, ubicado frente al consulado, lo que es la avenida Álvaro Obregón, en un horario de 8:30 a 15:30 horas, de lunes a viernes, va a estar atendiendo todas las quejas por parte de la ciudadanía. Vamos a ver si algún funcionario puede hacernos alguna explicación. No ha sido inaugurada oficialmente, pero ya empezó en operaciones este lunes 21 de febrero. Gracias, amigo, por acompañar. Les saludo a Semilla Vicenta Guerra. Hasta luego.